amigos de Androsys, soy Francisco Ruiz y en este nuevo vídeo les quiero enseñar, dado el reciente lanzamiento de BBM para Android, muchos usuarios nos comentan en las redes sociales de que no saben cómo agregar un nuevo contacto a su lista de contactos, y es por eso que me he decidido a crear este vídeo para contarlos un poco. Eso es un proceso muy sencillo, pero bueno, de esta manera lo tendrán más claro. Bien, lo primero, abrimos la aplicación de BBM para Android y una vez dentro de ella nos dirigimos aquí abajo en la esquina inferior derecha y clicamos en los tres puntitos, y como vemos aquí en la tercera opción tenemos invitar a BBM. Clicamos y tenemos varios métodos para invitar a contactos o agregar contactos. Tenemos la primera opción mediante el escaneado de código de barras, una segunda por nuestro PIN o el PIN de usuario, y la tercera y la cuarta, que son similares, es enviar correos electrónicos o SMS. Clicamos en la primera y podemos ver cómo se nos abre la cámara de nuestro terminal o BBM, nuestro código de barras, para compartirlo con nuestros conocidos, amigos o personas que queramos agregar a nuestra lista y que nos agreguen. Desde nuestro terminal Android podemos, en versiones superiores a Android 4.0, clicando el botón de volumen abajo y el botón de Power, crear captura de pantalla. Y con esta de pantalla podemos colgar nuestro PIN en las redes sociales, por ejemplo, o mandarlo vía correo electrónico a las personas que deseemos agregar a nuestra lista. En BBM nosotros podemos agregar contactos de esta manera, pero siempre tenemos que saber, por ejemplo, el PIN de la persona o tener su código de barras, y tiene que ser una invitación, o sea, que sea mutua. Si tú agregas a alguien y no te acepta, no valdrá para nada. Bien, después tenemos la opción de invitar, donde se mandaría, pondríamos aquí para atrás y os lo enseño, enviar por PIN, y aquí en la parte de arriba tendríamos que teclear el PIN de la persona que queramos agregar. Lógicamente, previamente nos tendrán que haber dado el PIN y conocer a la persona que queremos agregar, si no, no podremos hacerlo. Y la tercera opción, más sencilla, es invitar por correo electrónico, y desde ahí tendremos un mensaje ya predeterminado para que está predeterminada la aplicación, en el que pone que gustaría enviarte una invitación para el chat de BBM. Y abajo del todo aquí podemos ver cómo incluimos nuestro PIN para que la persona que lo reciba, que use la aplicación de BBM, pueda teclearlo de la manera que le hemos dicho antes. Aquí simplemente tendríamos que seleccionar los contactos que quisiéramos y podríamos enviarle el mail a las personas que consideremos oportunas o que queramos agregar a nuestra lista. Como veis, es eso, muy sencillo. Pero como os digo, mucha gente no, al ser una aplicación muy nueva que mucha gente no ha usado, no sabe cómo hacerlo, y es por eso el sentido de este vídeo. Bien, una vez más, espero haberles sido de ayuda y nos vemos en otro tutorial. Recordad que aceptamos peticiones, y cualquier duda que tengáis o que necesitéis un tutorial en concreto, podéis comentarlo vía los comentarios de YouTube de Androsys o en el propio blog de Androsys. Hasta luego.